Nuestro invitado del día de hoy, estamos contentísimos, ya estamos concluyendo la entrevista, pero importante escuchar el punto de vista de Jorge Roy como expresidente de Fedecámara y bueno, como un hombre que sigue aquí en el país, que sigue luchando por Venezuela. En una oportunidad, Jorge, cuando íbamos a los procesos, cuando tú ibas al proceso de diálogo, tú decías, a Venezuela hay que apostarle, debemos seguir apostando al país, porque los cambios vienen, deben venir, deben estar por llegar. ¿Tú crees que todavía se le debe apostar a Venezuela en una situación como la que estamos viviendo actualmente? Sí, la frase sigue siendo válida, por lo que me critica la gente es el cuándo, ¿no? Yo no tengo la menor duda que este país está condenado al éxito, Alba Cecilia, de que cuando las cosas cambien, que siempre digo, está a la vuelta de la esquina y puede ocurrir, pero yo no quiero ser el promotor de que algo que no está ocurriendo. Yo sí creo que tenemos muchísimas dificultades, lo que creo que hay que prepararse y lo que no me atrevo a dar es temporalidad. Pero le pido a la gente que los que hemos decidido quedarnos aquí, primero los que se fueron tienen todo el derecho a haberse ido por razones de inseguridad, lo único que les pido es que no hablen mal de Venezuela. Venezuela es un país muy mal administrado con un pésimo gobierno, pero es un maravilloso país. Mientras que los que nos quedamos aquí no nos quedemos llorando. Aquí hay muchas cosas que hacer todavía, muchísimos emprendimientos que está haciendo la gente para buscársela para vivir. Es verdad que los salarios ya no alcanzan, pero eso entonces te está desarrollando el sentido de ser empresario, de montar tus propios negocios, desde la que hace mermelada en su casa, a través de programas que tuvimos en Fedecámara de Aprendiendo a Emprender. Ya hemos graduado a casi a 2.500 personas que eran personas que trabajan en una empresa y hoy en día se valen por sí mismos y están contratando gente. Tú ves a los jóvenes nuevos que están buscando cómo hacer cosas. Este es un país maravilloso. Más allá, pues, que tengo aquí todos mis afectos nacionales, mis amigos. Para mí la patria no es el escudo, la bandera, el himno nacional, que son unos símbolos maravillosos. Para mí la patria son mis amigos, mis creencias, mis valores, a donde tengo la gente que, con la que yo no me voy a ir en ningún otro país. Claro. Yo aquí me gusta reencontrarme, el domingo fui para mi Ávila, como siempre vamos, me gusta la gente con la que hago mis cosas, me gustan mis amigos, me gustan mis arepas. Entonces a mí hablarme de irme de aquí es muy complicado, que a mí me sacarán de último este país a pagar la luz. Pero además creo que no va a hacer falta pagar la luz. Creo que esto va a irse poco a poco determinando y Dios mediante vamos a tener más temprano que tarde unos cambios importantes en el país, que no me atrevo a decir cuándo. Claro, pero, por supuesto, porque eso solamente lo sabe Dios, adivino, como digo yo, que por lo menos meta la mano. Que se han pelado. Los pueblos, sin duda alguna, están pidiendo un sistema que permita libertades. Libertad para producir, libertad para que las empresas se mantengan abiertas. Eso no ha sido nuestra realidad. No. Yo no quisiera irnos sin que me hables de esos empresarios que todavía tienen esas Santa María arriba, de la falta de productividad en el país, de, oye, que no estamos produciendo nada. Nada, nada. Y cuando dices nada, es que éramos 11.000 industrias, hoy solo quedamos 4.000. Las 4.000 están trabajando en un promedio de 25 al 30%. Han desaparecido 600 de los 600.000 establecimientos empleadores que había en el país, han desaparecido 380.000, que son empleadores pequeños, comercio. Pero imagínate las industrias que han desaparecido, que era lo que fabricaba los bienes y servicios para los venezolanos. Y las que están precariamente. Entonces el mensaje es de sobrevivencia. El mensaje es de que estamos en la primera fila de una película de terror, pero una película de terror que de alguna manera va a terminar bien. Y si alguien decía por ahí, y si no termina bien, es que no es el final. Así que esto hay que quedarse en primera fila, porque cuando las cosas cambien, Alba Cecilia, esto es un país donde va a estar todo por hacerse, todo por construir, volver a comenzar de nuevo. Cuando hablábamos de un país nuevo políticamente, también vamos a hablar de un país nuevo económicamente. Y donde, socialmente. Y socialmente, que es lo que más nos va a costar recuperar. Yo creo que la parte económica es más sencilla, y darle un rebote económico a este país va a ser muy rápido. Recuperar socialmente, primero, la animadversión que nos han inculcado los venezolanos, que antes nuestra única diferencia era ser del Caracas, del Magallanes. Eso va a tardar un poco de tiempo. Pero Dios mediante, con la voluntad que tenemos los venezolanos, los cariñosos, los agresivos que somos, vamos a tener un país pronto y lo vamos a recuperar con los que nos quedemos. Y los analistas son de los que opinan, los analistas políticos, más allá de lo económico, que efectivamente tenemos que empezar a tener un liderazgo nuevo, como decías tú, liderazgos que permitan unir esfuerzos entre todos, porque si no, no vamos a salir. O sea, aquí la unidad está en la fuerza, nos han dividido. Sí. Divide y vencerás, y lo han logrado. Exactamente.
lo han hecho exitosamente es quizás no hemos dado cuenta, no han dividido como sociedad, no han dividido a los partidos políticos, no han dividido como sociedad. Entonces lo que tenemos que volvernos a reencontrar, saber si ellos sabemos nosotros también que divide y vencerá, unámonos y venceremos. Entonces esto es un mensaje para la clase opositora, un mensaje para la sociedad civil, un mensaje para toda Venezuela, donde para salir de nuestros problemas está muy bien las sanciones, que nos acompañen y que toda la opinión internacional, pero los problemas nuestros tenemos que primero manejarlos nosotros y dar la primera fronte de batalla a nosotros, si no, nadie nos va a seguir ayudando. A pesar de que sí sientes que la fuerza y quizás los pronunciamientos de todos los países a nivel internacional, sí, que lo vemos por primera vez, ha ayudado mucho. Ayuda muchísimo, no tengo la menor duda, pero ellos esperan que tú hagas tu tarea aquí también. Ellos esperan a que quién son la alternativa de poder, quiénes son, en caso de que el señor Maduro, que no está haciendo bien las cosas, se vaya, quién queda para hacer bien las cosas. Entonces lo que tenemos que darle y mostrarle al mundo que aquí hay alternativas de poder para... Muy complicado que el presidente Maduro se vaya solo. Dicen que los gobiernos totalitarios no se van solos. Sí, las he visto más feas y se casan. Mira, por cierto que estamos aquí en tu casa y bueno, yo no puedo terminar la entrevista, pero estamos rodeados de Tintín por todos lados. Aquí hay Tintín por todos lados, el cómic de Tintín, que es lo que tú realmente eres. Qué bueno, sí, ¿no? Bueno, esta es una sección donde tengo un hobby, que tengo muchos hobbies, que es el deporte, y gracias a Dios eso es lo que me permite también estar en sintonía con el país donde te quedes, pero uno de mis hobbies de coleccionar cosas es Tintín es un reportero. ¿Qué pasó con Tintín en tu vida? ¿Es un reportero? Es un reportero que además me ha influenciado a lo largo de toda mi vida porque describe un siglo completo. Es un cómic de más de 1,000,000,000 de álbumes vendidos, súper famoso. Sí. El escritor era un belga que se llamaba George Remy. Ya falleció en el 83, nos dejó 23 álbumes maravillosos que se han convertido en una colección para aquellos que hemos cultivado la tintinología. Y la verdad es que te sorprenderías de varios tintinólogos que hay en el país. ¿Tintinólogo? Marturete es tintinólogo. ¿A quién más es tintinólogo? Eduardo Marturete. Eduardo Martínez. Y tiene también así todo tintinólogo. Rafael Arraiz Luca es tintinólogo. ¡Qué maravilla la historia! Así que yo tengo con varios con los cuales conversar de las bondades de Tintín y ha sido para mí, bueno, coleccionar. Si tuviera que aplicar de esas bondades de Tintín al país, ¿cuál sería una de ellas? Oye, la honestidad, la perseverancia, la constancia, los valores. Tintín es totalmente, no tiene familia, no tiene nada por qué, pero lucha por los valores, por la defensa de los principios, por la defensa de la honestidad y siempre porque el más débil se sienta protegido. Qué bueno. Jorge, un placer, un honor haberte tenido con nosotros aquí en Alba Cecilia en directo. Gracias por recibirnos, gracias por permitirnos conversar tantas cosas importantes en el país, sobre todo porque siempre, siempre, todos los miércoles terminamos con el optimismo de ese venezolano que se queda aquí y del que se fue, que sigue luchando desde afuera también por Venezuela, para reconstruir esa Venezuela que sí va a ser posible y muy pronto, claro que sí. No sabemos cuándo, pero va a ser muy pronto. Y nosotros seguimos trabajando para eso. Así es, aquí nos quedamos. Así es, muchas gracias, mi amor. Un placer. Bueno, nos saludan en el Instagram desde Irlanda. ¡Wow! Desde Irlanda, están conectados con nosotros. Llegamos lejos. Llegamos lejos. Esperamos que sigamos llegando lejos. Recuerden ustedes que en nuestra galería, en Alba Cecilia en directo, a través de BPI TV, siempre va a estar allí la entrevista que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos miércoles. Ya tenemos bastantes allí en nuestra galería. La más reciente, pues, la de Jorge Roy, que va a ser colgada, como decimos por ahí en términos, digamos, tecnológicos, en las próximas horas. Así que estén pendientes. Muchas gracias por estar allí. Un placer haberlos tenido con nosotros de nuevo. Y será, si Dios quiere y la Virgen lo permite, hasta el próximo miércoles.